Vasculitis nodular. Esta paniculitis suele ser de causa desconocida, aunque en ocasiones se asocia, como antes dijimos, a la tuberculosis. Sobre ella sería interesante subrayar los siguientes aspectos. Localización en cara posterior de las piernas. Lesiones ulceradas con cicatriz posterior. Histológicamente es lobulillar con vasculitis. En estos tres aspectos difiere por completo del eritema nodoso. No obstante, el tratamiento es en general el mismo: reposo y antiinflamatorios no esteroideos en la mayoría de los pacientes. Paniculitis pancreática. Otro tipo de paniculitis de relativa importancia es la paniculitis pancreática. Debe pensarse en ella cuando el paciente presenta algún tipo de patología a nivel de esta glándula: pancreatitis aguda o crónica, cáncer de páncreas, etc. Las enzimas pancreáticas se liberan al torrente sanguíneo, entre ellas la lipasa, que actúa sobre los lípidos. Cuando alcanza la suficiente concentración, es posible que llegue a afectar a los lobulillos grasos del tejido celular subcutáneo. Por tanto, sería una paniculitis lobulillar y no se acompaña de vasculitis. Dermatología y enfermedades sistémicas. Muchas enfermedades de otros órganos pueden acompañarse de lesiones en la piel. La piel es muchas veces el reflejo de multitud de patologías extracutáneas, por lo que para el médico general puede ser importante tener unas buenas nociones de dermatología. No obstante, a continuación solo haremos rápida mención de algunos puntos muy concretos, ya que la mayoría de ellas se estudian ampliamente en otras partes del manual CTO. Porfirias. Las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades. Se deben a defectos enzimáticos de la vía metabólica del grupo hemo de la hemoglobina. Pueden ser congénitas o adquiridas. Existe un número considerable de porfirias, pero de cara al examen lo más rentable es conocer solo unas pocas. En este diagrama mostramos dos polos opuestos: la porfiria cutánea tarda, con afectación únicamente hepatocutánea, y la porfiria aguda intermitente, también llamada porfiria sueca, que solo afecta al sistema nervioso y nunca a la piel. Entre ellas existen algunas intermedias con afectación de piel y sistema nervioso, como la porfiria variegata. Esto es fácil de recordar por el parecido entre variegata y variada, ya que su clínica es mixta entre las otras dos. Porfiria cutánea tarda. Esta imagen, tomada del manual CTO, resume la clínica de la porfiria cutánea tarda. Recuerda la presencia de fotosensibilidad, rasgo compartido con otras porfirias. Una característica que distingue a esta enfermedad de otras del mismo grupo es su carácter adquirido. Muchos pacientes con porfiria cutánea tarda llegan a esta situación debido al consumo crónico de alcohol, entre otras posibles causas. Porfiria eritropoyética congénita. La porfiria eritropoyética congénita, también llamada enfermedad de Gunther, es muy grave y se manifiesta desde el principio de la vida. Es fácil de recordar si se piensa en el hombre lobo. De hecho, los populares hombres lobo no eran sino humanos afectos por esta enfermedad. Ante sus manifiestas anomalías, cuando eran recién nacidos, algunos de estos niños eran abandonados en los bosques por sus padres. Los que sobrevivían aprendían a imitar sonidos de animales, como aullidos de lobo. Solo se les veía por las noches, ya que su fotosensibilidad les impedía exponerse a la luz durante el día. La hipertricosis y la presencia de dientes rojos es lo que justificaba su apariencia de hombre lobo. Con esta imagen mental es difícil olvidar esta enfermedad. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus puede producir múltiples manifestaciones dermatológicas. Vamos a mencionar aquí las tres más preguntadas en el examen que nos ocupa. Granuloma anular. Aparece característicamente en el dorso de la mano.
Para padecer esta enfermedad no es necesario ser diabético, pero es más frecuente en las personas que padecen diabetes. Dermopatía diabética. Es la manifestación más frecuente de la diabetes mellitus en la piel. Consiste en la aparición de placas marrones, irregulares y asintomáticas en las piernas. Necrobiosis lipoídica. Aparece en mujeres con más frecuencia y es característica su localización en la cara lateral externa de la pierna. Su curso es independiente del control glucémico y también puede verse en pacientes no diabéticos. Produce atrofia cutánea y telangiectasias superficiales. Enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, desde el punto de vista dermatológico, debe ser recordada por dos aspectos: el mixedema pretibial y los cambios ungueales. El mixedema pretibial se debe a la activación inmunológica de los fibroblastos que producen mucopolisacáridos, acumulándose en cara anterior de las piernas. El curso clínico de esta dermopatía no depende del control de la enfermedad tiroidea. Por otra parte, los cambios ungueales consisten en una onicólisis distal sobre unas uñas que se vuelven cóncavas. Estas manifestaciones reciben el nombre en conjunto de uñas de Plummer. Pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso puede verse en multitud de enfermedades sistémicas. A pesar de su nombre, es una dermatosis no infecciosa. En un 40-50% de las ocasiones es idiopático, pero puede asociarse a varias enfermedades, como hemos dicho. Quizá la que mejor deba recordarse es la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa, a la que se asocia más que a la enfermedad de Crohn. Clínicamente, el curso es independiente del control de la enfermedad a la que se asocia. Es una dermatosis muy dolorosa y consiste en úlceras socavadas de crecimiento progresivo. Como puede verse, el fondo es necrótico y alrededor de la lesión existe un halo eritematoso. El tratamiento se basa en corticoides sistémicos a dosis altas. SD Cronkite Canadá. Dentro de los múltiples síndromes que producen pólipos en el colon, Peutz, Jaggers, Gardner, es posible la asociación de ciertas dermopatías. Estas enfermedades están ampliamente comentadas en el manual CTO de Digestivo y Cirugía General. En el caso del síndrome de Cronkite Canadá, es frecuente la aparición de la alopecia universal, trastornos ungueales e hiperpigmentación cutánea, recordando a cierto personaje como vemos en la fotografía. Amiloidosis. De la amiloidosis sistémica solo haremos hincapié en dos posibles manifestaciones cutáneas: tendencia a la aparición de púrpura y equimosis. Esto es debido a la alteración del factor X de la coagulación por el amiloide circulante. Pápulas o placas cerebrales que corresponden con depósitos cutáneos de material amiloide. Amiloidosis, hombros de rugby. En caso de que el depósito de amiloide sea masivo, aparece una manifestación bastante deformante y grotesca, que son los hombros de rugby. No obstante, esta entidad es muy poco frecuente, por lo que merece más la pena retener las que mencionamos en la diapositiva anterior. Dermatomiositis. La dermatomiositis es una conectivopatía muy preguntada en el examen últimamente. El eritema heliotropo es una de sus manifestaciones más típicas, de coloración violácea y en región palpebral. También es muy característica la aparición de pápulas y placas eritematoviolacias en el dorso de los nudillos, llamadas pápulas de Gotron. Aunque menos preguntada en el examen, otra manifestación típica es la aparición de telangiectasias periungueales. Por otra parte, en ocasiones se manifiesta también con alopecia, que en este caso sería cicatrizar. Es importante recordar este detalle. Las alopecias son bastante susceptibles de ser preguntadas
como ha ocurrido en convocatorias recientes. Pseudoxantoma elástico. El pseudoxantoma elástico es una genodermatosis que en alguna ocasión se ha preguntado en el examen. Es poco frecuente y su estudio no es demasiado rentable. Bastaría recordar las estrías angioides en la retina como detalle muy típico cuando se explora el fondo del ojo. Desde el punto de vista cutáneo, el pseudoxantoma elástico asocia lo que se conoce como piel en pollo desplumado. Síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan podría ser preguntado en distintas especialidades. Es un trastorno autosómico dominante con expresividad variable que se caracteriza por lesiones oculares, luxación del cristalino, esqueléticas, cifoescoliosis, aracnodactilia, deformidad torácica, cardiovasculares, aneurisma aórticos y prolapso mitral, cutáneas, estrías de distensión, las más frecuentes. Síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno genético de herencia autosómica dominante. Se caracteriza por hiperextensibilidad cutánea. La piel es blanda, arrugada y aterciopelada. Hay fragilidad aumentada y retraso en la cicatrización de las heridas. Puede haber además anomalías oculares y laxitud ligamentosa. Sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida. El órgano afectado con mayor frecuencia es el pulmón, como se explica en el capítulo de neumología. No obstante, existen también manifestaciones cutáneas que merece la pena conocer. Algunas de ellas son inespecíficas y pueden verse en muchas otras enfermedades, como el eritema nodoso. Sin embargo, hay algunas otras que son más típicas de la sarcoidosis. Lupus pérmeo es la más característica. Se trata de una placa indurada, violácea y crónica. Tiende a aparecer en la nariz, labios y pabellones auriculares. Pápulas y placas purpúricas. Son elevadas y duras. Aparecen en espalda, tronco, extremidades, cara con distribución simétrica. El centro suele ser pálido y atrófico. Acrodermatitis enteropática. La acrodermatitis enteropática se debe a un trastorno hereditario para la absorción del zinc. Produce una dermatitis vesículo-ampollosa en manos, pies y zonas periorificiales. Asocia también fotofobia, caída del pelo y alteraciones psíquicas. Da lugar a placas erosivas sangrantes que producen aspecto de cara de payaso. El tratamiento consiste en dar suplementos de zinc durante toda la vida. Escorbuto. El escorbuto se debe al déficit del ácido ascórbico o vitamina C. Se asocia a una dieta pobre en frutas y verduras frescas. En la actualidad podemos encontrárnosla en pacientes demenciados o con malos hábitos dietéticos. En el pasado era típica de marineros cuando se embarcaban durante largos periodos, dada la falta de vegetales en su dieta. La falta de vitamina C deteriora la síntesis del colágeno. Esto produce sangrado de mucosas y a nivel de la piel debuta con queratosis folicular y pelos enrollados. Más adelante aparecen lesiones purpúricas perifoliculares. El tratamiento consiste en administrar alimentos ricos en vitamina C. Queratosis actínica. La queratosis actínica es la lesión cutánea precancerosa más frecuente que existe. Su aparición se relaciona con la exposición solar crónica. Por ello se localiza con más frecuencia en zonas fotoexpuestas. Afectan prácticamente al 100% de la población de raza blanca de países soleados. Clínicamente son maculopápulas eritematosas. Hay escamas o costras en superficie.
evolucionan a lo largo de meses o años y el diagnóstico es sencillo. Histológicamente presentan displasia queratinocítica basal. Un porcentaje elevado, 20%, progresa a carcinoma epidermoide si no se trata. Estas lesiones pueden tratarse con 5-fluoruracilo tópico, crioterapia o cirugía. Recientemente, el imiquimod también se ha incluido en el arsenal terapéutico frente a esta entidad. La semimucosa del labio inferior es muy vulnerable al daño por el sol. En ella se producen lesiones equivalentes a la queratosis actínica. En el caso del labio, se denominan quelitis actínicas o quelitis abrasivas de Manganotti. Son también precursoras de epiteliomas espinocelulares. Es importante ser agresivo frente a ellas, puesto que el labio inferior posee una importante irrigación linfática. Por ello, las metástasis ganglionares serían precoces si se produjese un carcinoma epidermoide a partir de la queilitis actínica.